Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Feliz Navidad, hermanos y hermanas. Porque recuerden que aquí dentro de nuestra fe celebramos la octava de Navidad. Nosotros no somos como las tiendas, como el Walmart, que ya cambiaron a Día de San Valentín. Nosotros seguimos recordando el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Y el día de hoy, el día 28 de diciembre, recordamos a los santos inocentes, aquellos bebés que mandó a ejecutar Herodes. Y la misa del día de hoy la vamos a ofrecer por el descanso eterno de Roger Hall, Ramiro Cruz y Josué Cruz. Hermanos y hermanas, para celebrar realmente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y como seguimos en la octava de Navidad, rezamos todos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Oremos. Dios nuestro, que concediste a los mártires inocentes proclamar en este día tu gloria, no de palabras sino con su muerte, ayúdanos a dar testimonio de nuestra fe, no solo con nuestros labios, sino también con nuestra conducta diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y con Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conformes a la verdad. Pero si vivimos en la luz como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario, conforme nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los de nosotros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa del cazador. ¿Todos? Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos y el fuego de su cólera. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de agua encrespados. Bendito sea el Señor que no nos hizo presa de sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti Señor el ejército glorioso de los mártires te aclama. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo.
Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. El día de hoy se pueden relajar, no voy a pasar a hacer preguntas. En la primera lectura escuchamos a San Juan recordarnos que Dios es la luz y que en Dios no existe oscuridad. Una verdad que estamos invitados a vivir cada día de nuestras vidas. Cuando somos seguidores de Jesús, nosotros debemos de vivir en esa luz de Dios, amando y viviendo en la verdad que Jesús nos enseñó. Cuando vivimos como hijos de Dios, no hay espacio para oscuridad en nuestras vidas, ni para rencores, ni para resentimientos. La vida en la luz de Dios nos invita a buscar la paz de Cristo. Pero a pesar de nuestros esfuerzos y deseo de seguir en la luz, San Juan también nos recuerda de la debilidad de nuestra naturaleza humana, de que somos pecadores, pero que tenemos la fe y la esperanza de que cada vez que confesamos nuestros pecados, Dios, quien es fiel en su promesa, nos perdonará los pecados. Cuando asistimos al sacramento de reconciliación y vamos con un corazón arrepentido, ese perdón de Dios se hace realidad. Pero aparte de la gran bendición que es el sacramento de la reconciliación, San Mateo, en el Evangelio del día de hoy, nos recuerda de la tragedia que pasó en la región de Belén, cuando Herodes, por su envidia y egoísmo, ordena matar a todos los niños varones menores de 2 años. Herodes da esa orden por su deseo de mantener el control político de esa zona y por tener un concepto equivocado de quién sería el Mesías. El Mesías, nuestro Salvador, no era un líder político como Herodes se imaginaba. Jesús, nuestro Mesías, era el Cordero Pascual quien daría su vida para el perdón de nuestros pecados. Tanto la primera lectura como el Evangelio nos presenta con esa decisión que debemos tomar. ¿En dónde vamos a vivir? Y no me refiero si vamos a vivir en Van Buren o Fort Smith o Alma, sino vamos a vivir en la luz de Dios o vamos a vivir en la oscuridad del enemigo. Vamos a buscar el poder de Dios o nos dejamos incitar por el poder terrenal que se acaba. Nuestras acciones, ¿reflejan la luz de Cristo o reflejan las tinieblas del enemigo? ¿Nuestro trato a los demás refleja esa luz de Dios o refleja la oscuridad del maligno? Pidamos la intercesión de los santos inocentes, quienes recordamos el día de hoy, para que podamos ser fieles al amor de Dios y vivir en la luz de Cristo,
una luz que esos fieles inocentes ya habitan eternamente. Santos inocentes, rueguen por nosotros. Santos inocentes, rueguen por nosotros. Hermanos y hermanas, nos ponemos de pie para presentar nuestras peticiones a Dios Todopoderoso. Pedimos por el Papa Francisco, nuestro Obispo Antonio y los pastores de la Iglesia. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, tanto del país en el que vivimos como de nuestros países de origen. Roguemos al Señor. Pedimos también por los enfermos, aquellos dentro de nuestras familias, dentro de nuestra comunidad, al igual que aquellos que no tienen quien pida por ellos. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones al sacerdocio y vida religiosa, para que aquellos jóvenes y jovencitas respondan con generosidad. Roguemos al Señor. Y pedimos también por los fieles difuntos. En esta noche pedimos de manera especial por el descanso eterno de Roger Hall, Ramiro Cruz y Josué Cruz. Roguemos al Señor. ¿Por qué más vamos a pedir esta tarde? Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Y por las intenciones que tienen en sus corazones. Roguemos al Señor. Y por todos aquellos que van a comenzar el día 31 de diciembre su consagración a la Virgen María, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente te presentamos estas peticiones. Bríndalas según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fruto de la vid y del trabajo.
pecados y purifícalos con la celebración piadosa de tus misterios, que también justifican a los que no te conocen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, por él seamos impulsados al amor del invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor Dios del Universo, y el Dios de la tierra, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y él, a ti Dios Padre potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos.
siglos de los siglos. Thank you.
en la primera comunión ahorita paso. Sí, pero ¿qué? Sabes que no.
Oremos. Concede, Señor, la abundancia de tu salvación a los fieles que reciben tus sacramentos en la festividad de los santos inocentes, quienes por el nacimiento de tu Hijo fueron coronados con la gracia celestial, aún antes de haberlo podido confesar con palabras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solamente un aviso, para aquellos que se van a tener la consagración, bueno, para poder hacer la consagración y traer un librito, les voy a pedir que se acerquen, a que se acerquen a las ventas más al frente para tratar de tener todos los que van a estar presentes cerca, ¿no? Vayan a estar ahí, que está ahí atrás. Las personas que se quedan ahí, pues, y en lo que nos hace el favor de recoger el altar, yo me voy a cambiar y una vez que esté listo recogido el altar, voy a empezar la instrucción de la consagración. Entonces, antes de la bendición final, les deseo todavía no feliz Navidad porque seguimos en época navideña. Entonces, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Amén.